Auditorio Rogelio Salmona. Aquí se hacen seminarios, conferencias, presentaciones, conciertos, conversaciones, ponencias, pues eventos más o menos de todo tipo. Aquí pues se presencia mucho pues el estilo del arquitecto del lugar, Rogelio Salmona, que pues es un estilo muy pues sobrio y elegante a la vez. Este lugar cuenta con 324 butacas. Nos encontramos en el Auditorio Porfirio Barba Jacob. Este auditorio cuenta con una capacidad para 76 personas. Es una sala sobria y discreta, especial para realizar reuniones, presentación de proyectos y proyecciones de cine digital y de video. Aquí nos encontramos en el vestíbulo de la sala de exposiciones de Débora Arango. Normalmente este vestíbulo se usa para presentaciones, conferencias, mostrar pinturas, a veces conciertos. Podemos ver que los contrastes de luz son bastante interesantes y es bastante amplio. La sala de exposiciones de Débora Arango, con área de 342 metros cuadrados, brinda amplitud y confort para realizar cócteles, lanzamientos de producciones, reuniones sociales, activaciones de marca, ferias comerciales y otros tipos de ceremonias y eventos. Hola, buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad del Bosque para la Cátedra de Gestión Cultural y nos encontramos en estos momentos con Karen Soler, que ella es la auxiliar de comunicaciones de acá del centro. Entonces, buenas tardes, Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, en esta pequeña charla, sin la intención de extendernos tanto, pues queremos unas preguntas como muy concretas acerca de todo lo que gira en torno pues a las actividades que se programan en el centro. Entonces pues, o sea, es también como contextualizar un poco de historia. Según lo que logramos averiguar e investigar, el concepto de la creación del centro viene desde el año 2005. Si no me falla la memoria, abrió puertas en el año 2008, ¿cierto? Entonces tengo entendido que esto es una filial del Fondo Económico de Cultura. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué se debió la elección del nombre Gabriel García Márquez? Bueno, le querían hacer como un honor a nuestro escritor más importante, a Gabriel García Márquez. Uh-huh. Entonces, es netamente solo por eso. También somos una filial del Fondo de Cultura Económica de México, aquí en Bogotá, próximamente una en Medellín. Entonces, pues es netamente cultural, queremos ser una de las librerías que tenga una amplia variedad de libros. Ustedes pueden encontrar aquí literatura, arte, literatura para niños, ciencias sociales, la parte académica, también encuentran todo el sello del Fondo de Cultura,
todas las personas que han hecho la parte de la autoría con nosotros. Cuéntanos así, muy corto, ¿qué es el Fondo de Cultura Económica? El Fondo de Cultura Económica de México. El Fondo de Cultura es una editorial. En los años 40 y 50 comenzaron netamente académicos y quisieron abrir filiales en la parte de Iberoamérica para extender esos conocimientos. También ahorita tenemos una filial en España y en Estados Unidos, entonces pues, se va abriendo esa oferta cultural del Fondo de Cultura. Ah, interesante. En cuanto a la parte de sostenimiento, de apoyos económicos, pues tenemos entendido de que desde la academia entendemos que el concepto de centro cultural es un espacio físico, es una planta física que ofrece diversidad de actividades culturales, literatura, música, cine, proyección, salas de exposiciones. Entonces, mi pregunta concretamente es, ¿Hay algún centro editorial, bueno, no centro editorial, sino hay algún cuerpo de personas o alguien encargado que se encarga como de elegir la programación o cómo gira en torno a la elección de la programación? Bueno, pues nosotros, por ser una filial, Casa Matriz en México nos apoya económicamente y también nos sostenemos con la venta de los libros porque, bueno, editorial nos unimos con una editorial, entonces también vendemos otras como Random House, Norma, todas las que ustedes conocen. Y la oferta cultural como los eventos son entrada gratuita, libre, y también es como un plus que queremos dar, como para que las personas vengan, se incentiven a leer, a comprar libros. La venta de libros, y pues al ser filial, pues también Casa Matriz nos apoya económicamente. Cuando estábamos tras bastidores, nos comentabas que la programación cultural se organiza con un mes de anticipación. Veo que es bastante encima. Yo me imagino que deben trabajar bastante fuerte para lograr consolidar que todas las actividades se hagan el mes siguiente a su programación. Entonces, sí, normalmente nos coordinamos con la coordinadora cultural. Ella lo que hace es mirar las novedades, qué libros vienen, qué presentaciones de libros puede haber, porque si lo hacemos con 2 meses de anterioridad, pues ya no sería como un plus, sería como algo que ya pasó. Entonces lo que hacemos es que entre 3 personas miramos estas cuestiones, cómo hacemos, y ya luego pues se va haciendo la programación. Si hay algo, otra novedad que llega y no está en nuestro cuadernillo, porque nosotros también subimos el cuadernillo para que la gente esté pendiente, y que también tenemos carteles y todo, entonces pues ya se hace extracurricular. Y una última pregunta,
no te molesto. cuéntanos un poco del Festival Visiones de México en Colombia. Bueno, el Festival Visiones de México en Colombia es uno de los más importantes que hacemos acá en el Fondo Cultural. De hecho, yo creo que es el más importantísimo. Uh-huh. Es como los autores del mundo ven a México. Entonces traemos autores, digamos que ayer tuvimos a Fabián Bradu, que es francesa y se radicó en México. Como es esa visión que ella tiene siendo francesa de México. Queremos mostrar a México, queremos que conozcan la cultura. Por eso es que en ese momento en la sala de exposiciones tenemos la exposición del Museo del Estanquillo de Carlos Monsiváis. Son fotografías originales de la época de oro del cine mexicano. Entonces toda esta cuestión es que para que conozcan México, o sea, y sepan lo importante que ha sido para la época. Bueno, Karen, muchísimas gracias. Nos encontramos con Karen Soler, directora de auxiliar de comunicaciones, auxiliar de comunicaciones. Todos somos un equipo. Bueno, muchísimas gracias, Karen. Bueno. Thank you.